Hoy en Correr es Vivir nos vamos hasta Santa María del Páramo. Hablaremos con Bea y Mario y nos contarán qué es eso del circuito Páramo Runners. El alcalde de Sena de Luna, Celestino García, nos hablará del cuarto cross Montaña Sena de Luna, que tendrá lugar el 9 de agosto. Cómo prevenir la fascitis plantar. De eso es de lo que nos habla hoy Pablo, de Fisioclínicas. Hoy César Fernández Buitrón nos trae a Jorge Méndez, un atleta de Sprint León, especialista en pruebas combinadas. Coged papel y boli porque no os podéis perder nuestra agenda. Y ahora os dejamos con Vicentín y Casastrella. Comenzamos. Vicente, esta terraza cada día me gusta más, pero eso sí, la tenéis bien cuidada porque yo no sé qué es eso que hay ahí atrás, que no la he visto en mi vida. Es un robo que hay para cortar el césped, porque claro, si encima de tener que trabajar y tener que volver a cortar el césped cuando acabamos de trabajar, pues con esto pues es una, la verdad es que es un privilegio. Bueno, David se ha quedado alucinado, ese riaño no existía antes. Bueno, Vicente, ya hemos visto que habéis puesto unas cuantas sillas y mesas más aquí en la terraza de fuera, con lo cual eso es buena señal, está teniendo aceptación la terraza, ¿no? La verdad es que muy bien, para lo que llevamos ahora con el mobiliario nuevo, bastante bien, y yo creo que ahora con lo que queda de verano, si nos acompaña el tiempo, yo creo que genial. Bueno, nos comentaba tu hermano José que no sabemos por qué, pero que en verano la gente pide más, en este caso marisco, que tenéis los berberechos, o también el pescado, que tenéis chicharro, que ha tenido bastante aceptación, que lo habéis metido hace poquito, ¿no? Hombre, ahora en verano la verdad es que sobre todo la gente lo que quiere no son cosas de cucharas, quiere cosas frescas, ensaladilla, puerros. Hemos metido los berberechos al vapor, que es un plato nuevo, hemos metido chicharro a la plancha también. Intentamos meter cosas que ahora en verano pues tengan más aceptación que lo que es el fuerte nuestro, que son los platos de invierno. Sí, hombre, ahora pues sobre todo la fruta de temporada, que son como son ahora las cerezas y bueno, la piña caetana, pues la piña, el melón, que es esas frutas ahora de verano, que también es verdad que lo demanda mucha gente. Y hemos puesto, sí, de 6 a 8 y cuarto cerramos, lo que pasa que, bueno, la mayoría de los días casi ni nos da tiempo porque empalmamos unas cosas con otras, pero bueno, sí hemos puesto eso porque para un poquitín de siesta, un poquitín de troca para nosotros. Bueno, Vicente, pues nada, que siga viniendo mucha gente y vamos a seguir con el programa, ¿vale? Muy bien. Situados en Fray Luis de León 17, Deportes El Chorco Running, más de 350 modelos de zapatillas. Trabajamos las mejores marcas del mercado. Asics, Adidas, Salomon, Brooks, New Balance, Nike, Mizuno. Más de 200 metros cuadrados dedicados al mundo del corredor. Somos especialistas en running. Fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano. Zapatillas de moda para hombre y mujer. Muy buenas noches, amigos. Correr es vivir. Ya era hora de estar aquí en la terraza de Casastrella. Yo he venido unas cuantas veces a cenar y a comer, pero ya tenía ganas de enseñárosla. Y quedan más, ¿eh?, de lo que está detrás de la cámara, que luego la veremos. Capacidad para mucha gente. Venir poco a poco, no hace falta que vengáis todos de golpe. Casastrella os espera. Vais a alucinar. Cada vez que entra la gente, se asombra, abre la boca. Así que hay que dar la enhorabuena tanto a José, como a Vicente, como a Javi, a toda la familia de Casastrella, porque lo han hecho con mucho gusto. No dejéis de pasar por la terraza de Casastrella. Y ahora nos vamos a ir hasta Santa Avenida del Páramo. Vamos a conocer un poquitín más de cerca a nuestros amigos de Páramo Runners. Así que nos cogemos el coche, el Twizy si queréis, y nos vamos hasta allá. Vamos a Santa Avenida del Páramo. Muy buenas noches, amigos. Nos hemos venido hasta Santa María del Páramo a ver a nuestros amigos del Páramo Runners. Con nosotros, la única que se ha atrevido. Bea. Pues bueno, aquí estamos. ¿Cuándo se forma Páramo Runners? Pues va a hacer dos años. Mario, que es el míster, nos siguió poniendo deberes. Empezamos así a entrenar por nuestra cuenta y aquí estamos. ¿Y cuántos empezaste? Pues sobre 6, 8. Y ahora ya estamos 25. Bueno, ¿entrenáis aquí en las pistas? Depende, cuando nos toca rodaje salimos por la circunvalación, que tenemos una zona buena de casi 6 kilómetros, o por caminos, y después cuando nos toca hacer series más cortas en la pista. Normalmente entrenamos de lunes a viernes y después solemos descansar el sábado y los domingos las carreras. Pues la verdad que sí, la verdad que lo pasamos muy bien, hemos hecho un grupo muy, muy bueno y siempre intentamos divertirnos, hacer deporte, pero divertirnos. Tenéis la legua próximamente, ¿verdad? En agosto. Sí, el agosto, el 22 de agosto es la legua y bueno, la verdad es que es una carrera que gusta mucho porque es nocturna, cada año viene más gente y bueno, nosotros que estamos en el pueblo pues nos encanta, pues siempre te anima, te conoce todo el mundo.
Bueno, este es el entrenador, don Mario, ¿no, señora? Sí, aquí tenemos a Mario, más conocido como Piro, y es el que, gracias a él, estamos aquí todos, el que nos entrena, el que nos da caña y al que se lo debemos todo. Mario, o sea que desinteresadamente lo haces, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo lo que dijo Bea, yo con veros correr y antes estaba yo solo, digamos, corriendo y de repente pues empiezan a enganchar gente y gente, pues mejor regalo que ese. Ninguno, tenía ahí a 8 o 10 personas. Los entrenamientos son muy dinámicos, me imagino, para no aburrirles, ¿no? Son dinámicos, dependiendo también verano e invierno, pues más rápidos en verano, más largos en invierno, más kilómetros, bueno. ¿Y aquí en La Legua cómo has quedado? Cada vez hago mejores tiempos y cada vez quedo un puesto más por atrás, es la leche, bueno, es lo bueno también. Luego me hablaban también de Cristian, que tiene mucho futuro por delante, ¿no? Sí, Cristian es muy rápido. Tiene mucha rapidez del fútbol y la verdad es que tiene un físico envidiable, la verdad. Y nada, y a seguir con este buen rollo y ahora a comer, ¿no? A cenar. Sí, aunque cena, bueno, pues oye, algún día hay que darse un capricho y celebrarlo y unirnos todos, juntarnos y pasarlo bien. Hola, ¿cómo te llamas? Salma. ¿Y cuántos años tienes? 7. ¿Te gusta este deporte? Sí. ¿Y por qué has decidido correr? Porque quiero hacer deporte. Hola, ¿cómo te llamas? Iker. ¿Te gusta este deporte? Sí. ¿A qué colegio vas? A Benito León. ¿Cuántos años tienes, Fernando? 8. ¿Por qué has decidido correr en este, como esta maratón? Porque quería correr con los mayores. ¿Cuántos años tienes, Iván? 8. ¿A qué colegio vas? A Maristas. ¿A qué colegio vas, Martina? Al Bautizio Arce. ¿Por qué has decidido correr? Porque me gusta este deporte. Porque es divertido. Hola, aquí tenemos al parrillero de los Páramo Runners que nos está haciendo la cena. ¿Y qué tenemos para cenar? Churrasco, criollos, un poco de lengua, un poco de queso, de todo un poco. Vamos, que nos vamos a poner las botas. Bueno, como podéis ver, en el Páramo Runners no es todo correr, también nos lo sabemos pasar muy bien, nos venimos de parrillada, nos venimos un poco a la piscinita, porque al final lo importante es que somos todos amigos y que nos lo pasamos muy bien juntos. Está cojonuda, esto lo para un después de un entrenamiento lo mejor que hay, demasiado caliente. ¿Qué tal el entrenamiento, primero? Muy duro, muy duro, viene gente que corre mucho y así acaban con nosotros. Eso es lo mejor, y que el parrillero es bueno, nos va a hacer una cena que vamos a quedar todos como Dios. Bueno, pues desde aquí nos despedimos los Páramo Runner y ya sabéis, salud y correr es vivir. En Adiser Adhesivos y Serigrafía damos solución integral a cualquier propuesta publicitaria de nuestros clientes. Nuestro trabajo abarca desde la idea original y diseño hasta la ejecución final del mismo, tarea que se lleva a cabo íntegramente en nuestros talleres propios, abarcando un amplio abanico de posibilidades en grabación, serigrafía, bordado, impresión digital, tampografía, termograbado. Nos encontramos en Reina Doña Sancha número 5, León. Y después de ver qué bien se lo pasa a nuestros amigos de Páramo Runners, que es como una familia, nos vamos hasta Casa Estrella para hablar con Tino, que es el alcalde de Sena Luna, para que nos cuente la última hora de la carrera del 9 de agosto en Sena de Luna, perteneciente al circuito Chorco. Deciros que estamos aquí en la terraza de Casa Estrella, en el verde. Esto es un frescor inmejorable para las noches de Villaobispo de Regueras, para cenar, para venir con tu pareja, con tus amigos, con tus abuelos, con tus padres, con quien quieras, a la terraza y disfrutar de este frescor. Y decir que tenemos tres árboles. Uno que da ciruelas o prunos, como queréis llamarlo. Yo en realidad me llamaba prunos. Otro que da peras, ¿eh? De postre dos peras, qué mejor. Después de una buena cena, un postre con dos peras, inmejorables. Que no queréis peras, no pasa nada, tenemos manzanas. No sabemos si son reinetas o son golden, pero son manzanas de postigo. Y que no queréis fruta, no pasa nada, amigos, tenéis la tarta de tres chocolates. La tarta que tanto me gusta a mí también de café, la de queso, flan, natillas, tenéis lo que queréis de postre, tenemos de todo en Casa Estrella. Y muy importante, si venís estos días, hay un plato que han introducido ahora a la carta, que están fabulosas, no son almejas. ¿Cómo se llaman, José? ¿Cómo se llaman? Berberecho. Increíble, ¿a que tú nunca te habías imaginado que podía pedir tanta la gente tanto berberecho? No. ¿Cuántos berberechos habéis vendido? Unos cuantos. Increíble, en todas las mesas veis berberechos, así que no os olvidéis de pedir berberechos de primero y luego ya lo que queráis. Tienen carne, pescado, lo que quieran, ¿no?
De todo un poco. De todo. ¿Qué suele pedir más la gente? ¿Pescado o carne? Ahora más pescado, a la plancha sobre todo. Habéis introducido un pescado nuevo, ¿no? Chicharro. ¿El chicharro? ¿Cómo lo hacéis, el chicharro? Fresco a la plancha con unos ajitos fritos. ¿Sí? Y bueno, de momento bastante bien. ¿Y el rollo bonito, que continuéis con él, que también gusta mucho? Y el rollo bonito, que bueno, en verano es uno de los platos estrella nuestros. Bueno, y que ya no me enrollo más, que ya llevo un rato hablando, que os dejo con Celestino. Ahí os dejamos una entrevista. Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos en Casa Estrella, en la terraza. Cada día me gusta más. Cada día más mesas, más sillas, de fondo el césped, que refresca, porque para estos días de calor es importantísimo. Y estamos con el alcalde de Sena de Luna, Celestino. Tino, te llaman, ¿verdad? Tino para los amigos, exactamente. Bueno, primero, enhorabuena porque has ido otros 4 años más, ¿no? Pues sí, darte las gracias, pero claro, sobre todo darte las gracias a los vecinos por haber confiado en mí otros 4 años más. Bueno, ¿y te has encargado de hacer la carrera? Sí, ya es una tradición, llevamos ya, este es el 4º año, entonces lo que queremos es que no se pierda y como hemos entrado con vosotros en el circuito, pues lo que queremos es que cada año pues apunte un poco más de gente, bueno, aunque tenemos yo creo un tope de 200 corredores, pero bueno. El día es el 9 de agosto, la hora a las 11 de la mañana, entonces nada, esperamos que la gente se apunte, que tenga ganas de correr y de disfrutar. El recorrido es el mismo, lo que pasa que hace 2 años hicimos un recorrido que tenía los corredores protestaron porque había una pendiente un poco fuerte, entonces es el mismo recorrido, pero bueno, lo hemos cambiado por otra zona que la pendiente es más prolongada. A las 11 de la mañana y sobre las 2:30 pues habrá una comida para aquellos que quieran... Que quieran quedarse como estos años de atrás. Bueno, hay que recordar que son 6 euros en la carrera y 4 más el que quiera quedarse a comer, 10 euros en total. Exactamente. La comida va a consistir, como el año pasado, en una empanada y caldereta de cordero. Muy bien. Pues lo típico de la montaña, ¿no es eso? Es lo típico. Ahí al lado del río, en el camping. La nuestra es una zona ganadera y, bueno, eso es un plato típico de toda la vida. Muy bien, bueno, recordar para apuntarse Deportes El Chorco hasta el viernes, día 7, y en cronometrajes.com. Allí también en el pueblo tenéis para apuntar, ¿no? Sí, en el ayuntamiento también se pueden apuntar, nosotros también tenemos en la página web del ayuntamiento, también pueden apuntarse. Muy bien. Bueno, y si alguien quiere ir a dormir en la noche anterior, ¿puede? Sí, puede, hay un camping, ahí al lado, que es donde la gente después de la carrera se duchará y donde entregaremos los premios. Aparte de esta carrera, ¿por qué hay que ir a visitar Sena de Luna? Hombre, es un pueblo de montaña, es un pueblo que es un ayuntamiento de montaña, forma parte de lo que es el Parque Natural de Babia y Luna, que se ha reconocido este año, aunque llevaba 20 años ya la normativa, pero hasta este año no se hizo la ley. Y entonces, bueno, pues es una zona que se encuentra muy bien para el que le guste la montaña, el que le guste el río, el que le guste el senderismo, bicicleta, lo que quiera. Pues yo creo que está todo dicho, amigos. Solo invitaros que paséis un día ahí agradable al lado del río, en el camping, en Sena de Luna, y el que quiera correr, que corra, y el que no, que vaya a comer solo. Pues exactamente, están todos invitados, entonces lo único que esperamos es que acuda gente. Pues nada, tenías prisa, ¿no? ¿No te puedes quedar a cenar? No, no me puedo quedar a cenar, tengo prisa. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar a cenar porque aquí en Casa Estrella se cena de maravilla. Así que quedas invitado para otro día que te dé la gana. Muchísimas gracias. Gracias, Tino. Venga, un saludo. Amigos, seguimos aquí en Casa Estrella, en esta magnífica terraza. Se ha ido Celestino, así que nos vamos a ir ahora a Grupo Fisioclínicas. No vamos a ir a Paseo de Salamanca a ver a Javi. Vamos a ir a ver a Pablo, a calle Brianda de Olivera. Nos va a hablar de cosas muy interesantes, como siempre, pero en este caso de la fascitis plantar. ¿Veis estas sandalias que nos gusta tanto llevar a todos, tanto chicos como chicas? Bueno, pues estas sandalias pueden provocar la fascitis plantar de la que nos va a hablar hoy Pablo. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Estamos hoy en Fisioclínicas, en la calle Brianda Olivera, como la semana pasada. Hoy vamos a dar unos consejillos sobre la fascitis plantar. Estas últimas semanas llevamos observando un aumento de la incidencia, sobre todo de las fascitis plantares, a consecuencia principalmente de las chanclas que nos ponemos. Lo que nos hacen al caminar, al exceder, al llevar todo el día ellas puestas, es intentar sujetar la propia chancla con los dedos de los pies para que no se nos escapen, que no se nos escurran al caminar y que no acabemos pisando el suelo. ¿Eso qué nos provoca? Nos provoca un aumento de la tensión en la fascia plantar. La fascia plantar nos sujeta, digamos que recibe todo el peso del cuerpo y hay que cuidarla.
Entonces, ¿qué hacemos? Hay que tener mucho cuidado, por lo menos, intentar evitar el sobreuso de esas chanclas. Hay que estirar muy bien toda la planta del pie, estirar muy bien toda la cadena posterior, empezando por el gemelo, los isquios, los glúteos, poniéndole hielo, cogiendo un poquito, lo mejor sería congelar una botella de agua, de las pequeñas, y cuando tengamos un poco de tiempo en el sofá, pues sentaditos, la pisamos con el pie y la rodamos un poquito hacia adelante y atrás. Ese efecto de la presión que hacemos al rodarla nos da un pequeño de masaje que junto con el efecto del hielo nos va a aliviar esa tensión, nos va a mejorar las dolencias. Sobre todo suele ser un dolor muy nítido en los primeros pasos de la mañana, cuando nos levantamos de la cama, al apoyar el suelo, nada más apoyarlo como que nos cuesta hacer el juego completo y más, tarda en pasarse 4 o 5 minutines según la actividad que tengamos. Claro, si nos levantamos y nos quedamos sentados, normalmente nos volverá a doler. Hay que tratarlo desde el principio, es una patología que se suele complicar mucho a lo largo del tiempo. Podemos estar arrastrándola un año, año y medio. Hay que, en el momento que salen los primeros síntomas, tenéis que venir a consulta, ver si es por la tensión de la fascia. Hay que descartar la presencia de algún pequeño espolón calcáneo, que sea el que nos esté produciendo ese problema. Y una vez descartado y centrado el diagnóstico en esa fascia, hay que empezar el tratamiento. Hay que dar un masajito, relajarla bien, aplicar el hielo, unas corrientes antiinflamatorias, para dar a ese tejido la mayor elasticidad posible para que no nos duela ni se nos cronifique. Una vez que se nos ha cronificado, que no le hayamos hecho caso, que no hayamos hecho el tratamiento adecuado desde el principio, o bien porque no ha respondido al tratamiento, pues una fascitis fuerte, que demasiados estímulos negativos de esfuerzo han provocado que se nos cronifique la lesión en el tiempo, se le podría aplicar un tratamiento un poquito más agresivo. Podemos empezar con unas sesiones de EPI, metiendo la agujita justo en la inserción, donde acompañado con la ecografía que nos hace Javi en el Paseo Salamanca, o bien si es una zona un poco más difusa, con mucha más tensión en toda la planta y tal, podemos aplicar las ondas de choque, van genial en esas fascias que son rebeldes al tratamiento, tanto con la EPI como con el tratamiento manual. Y bien, eso es todo lo que os tenía que contar hoy. Espero que llevéis un buen verano y que disfrutéis todos de la familia, del buen tiempo y de las circunstancias. Desde aquí en Fisioclínicas, Miranda Olivera, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Holubi S.A. es una empresa española dedicada a la fabricación y distribución de artículos para deportes. Bajo las marcas de Holubi, Mosconi y Jack London, cubre un amplio abanico de diferentes disciplinas, centrando fundamentalmente su labor en el estudio, diseño, desarrollo y producción de artículos de alto nivel tecnológico usando materiales de última generación. Los artículos de Holubi son los más adecuados para la práctica deportiva. Bueno, y después de ver a Pablo y todos esos magníficos consejos para evitar la fascitis plantar, veíamos el césped de Casa Estrella. Ahora vemos el interior de la terraza cerrada, que también me encanta para cuando hace un poquito de fresco. Y ahora nos vamos con César Fernández Buitrón. Ya sabéis que me encanta el atletismo y una de mis secciones favoritas de Correr es Vivir es la sección de César Fernández Buitrón. Vamos a ver qué disciplina y a qué atleta conocemos hoy. Hola, esto es la Escuela de Atletismo, este espacio en el que tratamos de traeros siempre una prueba de este deporte, un deportista leonés que apunta muy alto. Hoy nos tocan las pruebas combinadas masculinas. Yo, si me decís que piense en algún gran atleta, se me viene siempre a la cabeza Jim Thorpe, un indio norteamericano que fue el mejor atleta de la primera mitad del siglo XX, que fue doble campeón olímpico y que le quitaron su medalla por haber ganado unos pocos dólares cuando no estaba permitido ser profesional. Era un atleta excepcional. Él solo, prácticamente con otro atleta más, fueron capaces de derrotar a todas las universidades de Estados Unidos. Era un superatleta, que es lo que hay que ser para ser capaz de lanzar el peso, la jabalina, el disco, saltar altura, saltar longitud, saltar pértiga y acabar después de correr las vallas, todas las pruebas, corriendo 1500 metros a tope. Hay que ser de otra pasta y hoy os vamos a presentar a uno de esos atletas que tenemos en León de otra pasta. Se llama Jorge Méndez
y quiero que pase por aquí para que lo conozcáis. Jorge, tu turno. Hola, buenas, soy Jorge Méndez, de Atleta al Sprint León, de pruebas combinadas. Bueno, el calificativo de super, pues bueno, yo creo que tienes, estaría dentro de ver el calificativo que se pueda dar a gente que obtiene unos resultados en pruebas tan diferentes dentro del atletismo, ¿no? Entonces, claro, sí, es súper porque puedes estar capacitado para poder saltar 5 metros y medio en pértiga, 8 metros en longitud, hablaríamos de hombres, en el caso de las mujeres por encima de un 80 en altura, lanzar la bola de peso de 4 kilos más allá de 14 metros, claro, entonces sí que hablaríamos de súper, pero eso yo creo que al final puede tirar un poquito para atrás cuando tratas de involucrar a gente para que trabaje las pruebas combinadas o, en definitiva, que es lo que yo busco a nivel de base, hacer un trabajo multimodal, ¿no? Que es que se enseña a los niños desde pequeños a hacer todo tipo de pruebas. Es bueno que los niños, a lo largo de su trayectoria, reúnan un bagaje que les sirva para el día de mañana. Dice, hoy hice atletismo y sabía saltar, sabía correr, sabía lanzar. Eso sería lo importante. Hay dos aspectos, ¿no? Una cosa son las pruebas combinadas en sí y otra cosa es el trabajo diario, ¿no? Que es lo que hablo yo de un trabajo multimodal, es decir, enseñarles diferentes disciplinas. Cuando haces pruebas combinadas y inicias el camino de las pruebas combinadas, no tiene por qué ser un camino sin retorno. El hacer un trabajo variado y el conocer diferentes disciplinas te va a llevar a que el día de mañana, por la evolución que tenga tu atleta, tanto física como también de gustos, ¿no? Te va a ayudar como formación completa dentro de este deporte y luego que a largo plazo pues te va a dar opciones para poder decidir por qué camino vas a llevar tu vida deportiva. Pues estaba un día entrenando altura y vallas, que era lo que me dedicaba, y mi entrenador vino y me dijo, oye, ¿por qué no probamos a hacer pruebas combinadas para ver qué surgía? Y probé y se me dio bien ese campeonato y bueno, pues desde ese día. Sí, sí, son las dos mejores pruebas que tengo, pero bueno, en sí no tengo una mala prueba. Tengo, por ejemplo, el fondo, soy un poquitín, me cuesta un poco, pero no sé, tampoco soy malo. Hombre, tienes que ser bastante bueno y muy técnico en todas las pruebas para llegar a ser bueno en esta prueba, porque, claro, requieres conocimientos que hay gente que solo tiene de una prueba. Sí, yo creo que sí, hay gente muy, muy completa, como por ejemplo Nuria, esta chiquita que acabáis de entrevistar, que tiene muy buena proyección y yo creo que llegará alto. Pues hombre, hay lesiones y lesiones, pero claro, yo tuve una lesión de ligamento cruzado y sí, es bastante duro y sobre todo salir de ella, que eso es mucho tiempo y dedicarle mucho tiempo a una rodilla y... Pues este año es acabar de recuperarme al 100% y una vez recuperado, pues intentar volver otra vez ahí a darlo todo en las combinadas. A más largo plazo pues sería preparar unos Juegos Olímpicos o algún europeo, mundial. ¿Y ahora con qué nos vamos para estar bien informados? Pues con la agenda. Ya nos contaba Celestino que tenemos una cita pendiente el domingo 9 de agosto en Sena de Luna. Ya llevan 4 años organizando esa carrera y cada vez hay más gente. Así que apuntaros, hasta el día 7 de agosto tenéis plazas limitadas hasta 200 personas. Vamos con la agenda. 9 de agosto, cuarto cross montaña Sena de Luna. 23 de agosto, tercera carrera popular Monteleón.
Bueno, y qué mejor sitio que despedir el programa de Correr y Vivir hoy que desde Casa Estrella, desde la terraza. Recordad que podéis venir cuando queráis. Venir a disfrutarla, ya veréis qué preciosidad de terraza. Y como siempre, trato, plato y barato, amigo. Todo lo tiene Casa Estrella, así que no dejéis de venir. Y ahora nos tenemos que marchar. Recordarles que hemos abierto en Gijón, en Marqués de Casavaldés. Ahí está nuestro amigo Bernardo. Aquí en León seguimos con las ofertas. Aquí está Jorge. Que estamos en Asturias, en León y en Internet, estamos en todos lados, así que es fácil de encontrarnos. Que gracias por estar ahí y que para la próxima semana más y mejor. Y ahora os dejamos con las tomas falsas. La otra semana hacía 8 tomas yo. Vamos a ver hoy, Alicia, cuántas, porque también está un poquitín espesa. Gracias y hasta la próxima semana, amigos. Bueno, estamos asustados, de verdad. Yo no sé quién conduce eso, no sé si es la fuerza que tiene nuestra amiga Alicia, pero se mueve solo el robot. No sé qué anda haciendo, si buscando ciruelas, manzanas, peras. ¿Qué os voy a decir de las peras? Muy jugosas, riquísimas las peras, amigos. No os puedo decir más de las peras. O reineta. Espera, va. Va. De ver, me confundí. Cuando... Bueno, la mosca me ha fastidiado. Con ese tipo de mierda me he trabado. Ya no, ya acabo, ¿eh? Ya no lo hago más. Venga. Vayáis para la cama, que ya son las 11:30, que echéis una meaduca. Hostia, no me hagas reír, por... Venga. Sí, y una meada también. Nada, ¿no? Nada, no digo nada. Venga, va.